WhatsApp. Thank you.
Bien, vamos a iniciar la clase, esta vez de razonamiento matemático para segundo año, hoy viernes 2 de octubre. El tema que vamos a tocar es el tema 18, último tema del tercer bimestre, planteo de ecuaciones 2. Objetivos, traducción de la expresión escrita o hablada al lenguaje matemático o simbólico. Veamos, cuando hablamos de números consecutivos, hablamos de 1, 2, 3, 4, 5 números consecutivos, 7, 8, 9, son números consecutivos, ¿no? Uno después de otro. Entonces, para hablar, cuando no conocemos a un primer número y saber los números consecutivos a este, podemos decir fácilmente que el primero sería X, el segundo, ese mismo número X sumado en una unidad, el tercer número sería ese mismo número X, sumado en dos unidades. Pensemos en el X como si fuera 1. 1 más 1 es 2 y 1 más 2 es 3. 1, 2 y 3. Igual funcionaría si estaríamos restando. Sería si este fuera, por ejemplo, el número 2, el X. Acá sería 2 menos 1, 1. Y acá 2 más 1, 3. Entonces seguirían siendo consecutivos. En este caso, lo mismo. Pensemos aquí como si este fuera 3. 3 menos 1, 2, y 3 menos 2, 1. Siguen siendo consecutivos. Eso va a depender de qué problema se presente y cómo lo podemos plantear. Bien, números fraccionarios. La mitad del dinero que tengo, ¿ok? Si mi dinero, si el dinero que yo tengo es una cantidad A, la mitad del dinero que yo tengo va a ser esa cantidad A dividido en 2. ¿Ok? La mitad de lo que tengo más la tercera parte de lo que tengo. ¿Ok? La mitad de lo que tengo es X medios más la tercera parte de lo que tengo, que va a ser X tercios. Bien, vamos a plantear ahora los problemas que trabajaremos durante la clase. Primer problema, la suma de los tres números consecutivos es 30. No conocemos a los números consecutivos y como ya sabemos, o hemos dicho al inicio, tenemos al primer número X que va a sumar con el número que sigue, que es X más 1. Y con su consecutivo, que es X más 2. Estamos sumando ahí los tres números consecutivos. Y eso me dicen es 30. ¿Ok? Ya está. Comienzo a trabajar. X más X más X, 3X. Más 3. Eso me va a dar 30. Muy bien. ¿De dónde 3X va a ser igual a 27? Pues ese 3 pasa a restar. Finalmente, X va a ser igual a 27 entre 3, 9. Tenemos el valor de X. ¿Quién es X dentro de los tres números que habíamos visto en un inicio? Primer número, segundo número y tercer número. X es el primero y por lo tanto el menor de todos, ¿no? Acá le sumo una unidad y acá le sumo dos. Este es el mayor. Me piden determinar el mayor. Entonces, voy a determinar el mayor con ese valor que tengo ahí de X vale 9. Si ese es el mayor, diremos X más 2 es el mayor. Eso es 9 más 2. Y eso es 11. El número mayor es 11. ¿Listo? Ya está. Ya hemos resuelto, dado solución al primer problema. Vamos a enviar las imágenes.
WhatsApp. Okay. Ya está, borramos. Y pasamos a hacer el problema número 2. Veamos. La suma de tres números pares consecutivos es 90. Determina el número menor. Estamos hablando de números pares ahora. Veamos. Lo puedo representar fácilmente como x menos 2 al primer número, x al segundo número y x más 2 al tercer número. A los números pares. Esto me da 90. Podría ser también x más 2 y x más 4. Van de 2 en 2, son números pares. Imaginemos que este número que está acá es el número 4, esta x. Menos 2, 2, más 2, 6. Son números pares. Entonces, tengo aquí la suma de los tres números pares consecutivos, me da 90. Comenzamos a ordenar la información y a resolver. X más x más x, eso será 3x. Muy bien, ahí tenemos. Ahí tenemos a negativo 2 y a positivo 2. Se eliminan. Negativo y positivo se resta. Al quedar 0, no hay nada. 3x es igual a 90 entonces. X será igual a 90 entre 3. No, está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, x va a ser igual a 30. Ya tengo el valor de x. Muy bien, me dicen que determine el número menor. ¿Qué números tenía ahí? Tenía el primer término, el segundo término y el tercer término. X más 2 es el mayor, este es el intermedio y el menor de todos será x menos 2. Entonces, fácil. Yo ya puedo afirmar acá que el menor era x menos 2. Y x menos 2 es 30 menos 2. Y 30 menos 2 es 28. Listo. Muy bien. Borramos. Ya está. Pasamos a ver ahora el problema número 3. Problema número 3 dice la suma de tres números impares consecutivos es igual a 63. Determina el número intermedio. Veamos. Analicemos la siguiente situación. Se me fue acá. Un segundo.
Muy bien, nos quedamos acá. Tres números impares consecutivos. Pongámonos en la siguiente situación. Nos quedamos en la siguiente situación. A ver, pensemos en los números impares como 1, para ubicarnos, 3 y 5. ¿Ok? Los primeros tres números pares, impares. Y digamos que el primero es X, porque no lo conozco. El segundo va a ser ese mismo número 1 sumado en 2. Entonces es a X sumado más 2. El segundo número impar. Y el tercer número impar, el tercer número impar va a ser esa X sumado con 4. Ya está, tenemos los números impares ahí. Muy bien. Tres números impares consecutivos, eso me da 63. ¿No? Eso es la suma de los tres números impares consecutivos. Vamos a borrar esto y vamos a ponerle el signo de suma. Estos tres números se están sumando. Bien, operando esto voy a tener 3x más 6. Es igual a 63. Bien. 3x entonces. Es igual a 63 menos 6. Entonces x va a ser igual. 63 menos 6. Eso es 57, que va a estar dividiendo a este número 3 que estaba multiplicando a X. Muy bien, X entonces va a ser igual 57 entre 3, eso me va a dar 19. Determina el número intermedio. Aquí teníamos tres números nosotros. El X más 2 y el X más 4. Bien, el número intermedio va a ser X más 2. X más 2. Bueno, X es 19. Más 2, eso será 21. Listo. Hemos dado solución al problema número 3. Bien, borramos entonces. Y pasamos a ver el siguiente problema. Problema 4. La suma de 5 números consecutivos es 50. 5 números consecutivos. Determina el número mayor. Vamos a ver cómo son consecutivos. X, segundo número, X más 1. Tercer número, X más 2.
Otra vez el problema. Un ratito que se me va. Muy bien. Veamos. X más X más 1, que es el segundo número, como decía, más X más 2, que es el tercer número, más X más 3, el cuarto número, más X más 4, el quinto número. Y esto es igual a 50. Ok. Operamos entonces inmediatamente las X. 2, 3, 4, 5X tenemos ahí. Más. Tenemos acá 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Esto va a ser igual a 50. Listo. 5X va a ser igual a 50 menos 10, 40. X es igual 40 entre 5, 8. 40 entre 5, 8. Ya tenemos el valor de X. Pero no me piden X porque X es el menor que vemos acá. El mayor es X más 4. Ese es el que me piden. Por lo tanto, entonces, X más 4, que es el mayor, será 8 más 4. Y eso será 12. Listo. Y eso será 12. ¿Ya está? Listo. Borramos. Número 5. La suma de 5 números consecutivos es 80. Recordemos, para no escribir todo, que el anterior problema también era la suma de 5 números consecutivos. Y al hacer la ecuación, obteníamos 5x más 10. ¿No? X más x más 1, más x más 2, más x más 3 y más x más 4. Al resumirlo, me daba 5x más 10. Eso, en este caso, me va a dar 80 en este problema. ¿Ok? Aquí despejando, voy a obtener que 5X va a ser igual a 80 menos 10. Ese 10 pasa a restar y eso será 70. X va a ser igual a 70. Entre 5. Finalmente, X va a ser igual a 12, 13, 14. A 14. Bien, X es el 14. Determina el menor número. Justo X era el menor número y es 14. Ya está. Esa será la respuesta directamente
de lo que sacamos de la ecuación. Borramos. Muy bien. Problema número 6. La mitad de un número más la tercera parte del mismo es 50. Determina el número. A ver, la mitad de un número. Como el número no lo conozco, yo al número, ¿no? Al número no lo conocemos. No sabemos quién es. Para nosotros va a ser X. Bien, la mitad de ese número X, X medios, más la tercera parte del mismo, más la tercera parte del mismo número, X tercios, es 50. ¿Ok? Ya está planteada la ecuación y puedo determinar el número X, que era el original. Bien, acá, mínimo común, sabemos que es 6. 3X. Más 2X. Bien, 3X más 2X en el numerador, 5X. Este 6 que está dividiendo pasa a multiplicar a 50, ¿no? Y 50 por 6, ¿cuánto es? 300, ¿no? Acá me faltó poner el 50. 50 por 6 es 300. 5 por 6, 30, 300. ¿Ya está? Finalmente aquí, X va a ser igual a 300 entre 5. 300 entre 5. Entonces, X va a ser igual a 60. Determina el número es 60. Bien, borramos. Pasamos a ver el problema 7. El problema 7 dice... Indica un número que disminuido en sus 5 octavos da 240. A ver, un número que no sabemos quién es, X, disminuido menos sus 5 octavos, o sea, 5 octavos de quién? 5 octavos de X. Ok, 5 octavos de X. Ay, 5 octavos, ¿ya? 5 octavos de X, eso me va a dar 240. Ahí está planteada la ecuación. X menos 5 octavos de X me da 240. Bien, operemos. Como son términos semejantes, sabemos que aquí hay una unidad, ¿verdad? Una unidad. Operamos entonces 1 por 8, 8. Menos 5, 3. Tres octavos. 3 octavos X.
Es igual a 240. Es igual a 240. Bien, esto va a quedar como 3x. Y ese 8 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. 240 por 8. Muy bien. Vemos por este lado y tenemos aquí que x va a ser igual a 240 por 8 entre 3. X entonces va a ser igual. Acá tercia 1 y acá tercia 80, ¿no? 3 por 8, 24. ¿Listo? ¿Qué me queda? 80 por 8. ¿Y cuánto es 80 por 8? 8 por 8, 64, 640. Entonces, a la pregunta, ¿indica el número que disminuir en sus 5 octavos da 240? Bueno, el número es 640. Muy bien, borro esto. Siguiente problema, problema número 8. Tenemos el dinero que tiene Paco aumentado en sus 7 doceavos es igual a 760. El dinero que tiene Paco no sabemos cuánto es. X entonces, ese dinero de Paco sumado en sus 7 doceavos, 7 doceavos del dinero que tiene Paco. Siete doceavos. Esta suma es igual a 760. Muy bien. Ya sabemos que aquí delante hay la unidad, igual que en el anterior operamos en aspa. 1 por 12 es 12. 12 más 7, 19. 19 doceavos. X. Eso es igual a 760. Muy bien. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar y el 19 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, 760, ¿no? Por 12. Dividido entre 19. Muy bien. Continuamos por acá. Y tenemos aquí que X finalmente va a ser igual a 480. Entonces, ¿cuánto tiene Paco? 480 soles.
¿Está? Ok. Eso ha sido todo por el día de hoy. La clase se terminó. Hasta aquí llega la evaluación. Por favor, prepárense, estudien para las evaluaciones de la próxima semana. Buenas tardes.